Hola, ¿cómo están? Queridos amigos y amigas, estamos en una fecha especial en mi país. Hace 212 años atrás que se fundó nuestra patria de ahora. Y para este día especial voy a estar con un hombre especial, un hombre que ustedes conocen muy bien. Generalmente los domingos nos conectamos. Él es un filósofo, etnógrafo, una persona muy especial que hizo una carrera de sacerdote y al final de su carrera él decidió que por ahí no iba el asunto. Incluso hay una música especial que siempre la usamos con él, que me parece que podría ser esta. A ver, vamos. Aquí estamos. Entonces vamos a invitar ahora a nuestro amigo Silvio Mora. Ahí vamos con Silvio. Aquí lo vamos a invitar. Lo vamos a buscar aquí. Está mi amigo Sangoroteo. Sandunga. Sexual. Aquí está. Su música característica. Aquí esperando a nuestro amigo Silvio Mora. Oh, right on. Keep on doing. Vamos, Silvio Mora. El ciclón del Caribe de los filósofos latinoamericanos. ¿Dónde está? Whatever, amigo. ¿Dónde estás, amigo Silvio? Aquí viene el amigo Silvio. Aquí viene Silvio Mora. Vamos, whatever, whatever. Aquí esperando al amigo Silvio, y entonces que vamos a hablar de este día especial, el cumpleaños de la patria. No lo veo aparecer el Silvio, pero ya está invitado ya. A ver. No aparece el amigo Silvio. Ahí parece que sí, a ver. Dice que Silley no puede unirse. Y lo que voy a hacer, me voy a salir y lo voy a volver a invitar. A ver. Aquí lo esperamos, amigo Silley Mora. Ya, vamos a partir todo de cero. Voy a cortar este link y lo... ¡Ahí viene! Efectivamente, falta... ¡Aquí estamos! ¡Bien, amigo! ¡Qué bueno! ¡Excelente! La magia del llamado musical. Ahí se actúa. Ahí sí, se... Oye, amigo, acá estoy con un brebaje. Este licor solar. Te cuento que estuve con un amigo y con discípulo tuyo en Argentina, Quique Romero, que fue discípulo de Darío Salas, y él me hablaba del vino como el licor solar. Claro. Porque es la fruta que más recibe el sol. Así que, desde acá, un brindis, amigo. Así mira, es. ¿Llegó a sanar? Salud. Muy bien, muy bien. Salud por la patria, por este suelo que nos vio nacer. Sí. El tema que hoy día vamos a conversar, ¿no? Oye, mira, yo también tengo acá, aparte de empanadas, chilenitos, ¿no? Estos dulces ya, tan típicos, o pajaritos chilenitos, ¿no? Y por sí, supuesto, rico. La empanada de pino chilena, tan típica, wow. Que tanta gente que está en el extranjero, yo creo que se debe estar deseando, ¿no es cierto?, este brebaje y esta forma de celebrar el 18, ¿no? Eso, sí. El 18 que vuelve en gloria y majestad porque la raíz la raíz está viva. Muy bien. Salud. Salud. Oye, según nuestra invitación que hemos hecho, es a celebrar el 18 hablando de heroísmo, hablando de los y de los sobre todo de los héroes familiares, sobre todo en tu caso que está tan es tan importante tu ancestro, ¿no? El Ramón Freire Serrano, Ramón Saturnino Andrés Freire Serrano, ¿no? Así es, ¿está correcto? Ramón Saturnino Andrés Freire Serrano.
¿Sí? Director Supremo de Chile y después presidente de Chile entre 1823 y 1827, ¿no? Fue el segundo hombre más importante de la independencia chilena, para muchos últimamente reivindicado, ¿no? Después de obviamente, de O'Higgins y San Martín, ¿no? Ramón Frey. Sí, así es. Y hay hartas cosas que no se saben de él, pues. Oye, ¿qué te parece, Ramón? Mira, yo doy un resumen y tú cuentas lo sabroso de tu historia de Ramón. Ya, mira, bueno. ¿Qué es lo que yo sé de Ramón Freire Serrano? Bueno, ya lo dije, después de O'Higgins, el gran gestor y hombre de la independencia, le sucedió a O'Higgins inmediatamente cuando este tuvo que abdicar e irse al Perú por el pago de Chile famoso, no pudo lidiar con la aristocracia castellano-vasca, con los Errázuriz y compañía, y el hombre fuerte del ejército, era director general de ejército, era Ramón Freire, oriundo de Concepción, aunque nació en Santiago, pero él se formó en Concepción, ahí en Concepción fue marino mercante, en fin, se hizo militar, y como gran primera cabeza del Estado chileno, entre el 1823 y 1827, fue director supremo, presidente de la República luego. Posteriormente tuvo que ser, era del bando liberal, pipiolo, ¿no? Y por ser liberal, se tuvo que involucrar, o sea, salvó un par de veces a la clase política, ¿no? Él como general y como político, como hombre de Estado, fue varias veces al sur a combatir a los últimos... resistencia realista que había en el sur, particularmente en Chiloé, y renunciaba en Santiago y lo volvían a pedir que siguiera como presidente de la República, como director supremo. Renunció dos o tres veces, ¿no? Iba a hacer sus tareas militares al sur y volvía y le pedían que volviera para salvar a la clase política. Lo salvó dos o tres veces, ¿no? Mira, pero no pudo ya más cuando la causa pipiola, la causa liberal, perdió una guerra civil en Lircay, en 1830, ¿no? Ahí perdió una batalla y tuvo que retirarse y lo exiliaron, ¿no? El bando conservador ganador, el bando portaliano, lo exilió, y ahí tú sabes, ahí vas a contar después muchas cosas sobre sus viajes. Tuvo que exiliado primero en Juan Fernández, luego en Tahití y Australia, esa parte te la voy a dejar a ti. vuelve a Chile por los años 50 cuando una amnistía lo perdona y... no le habían dado una gran hacienda aquí en Ñuble, aquí cerquita. Yo estuve ayer, ahí en tu tierra, ayer estuve, mire, estuve celebrando la patria justo en una batalla donde Ramón Freire fue el vencedor, ¿no? En la batalla del Quilo, ¿no? Cerca del Roble, una batalla que perdió O'Higgins y que por supuesto lo secundó Freire, ¿no? En la famosa batalla donde O'Higgins dice, la frase famosa, o morir con gloria, a ver, o vivir con honor o morir con gloria, ¿no? El que sea valiente que me siga. Esa frase es de la batalla del Roble de O'Higgins, y por supuesto el primero que lo sigue es Ramón Freire. Y yo estuve ayer en la batalla, en el sitio mismo, tomé en mis manos las balas de la batalla del Quilo, seguramente disparada por tu ilustre pariente, las tuve en mis manos, eso que quería contarte, en esa batalla aquí en Ñuble. Bueno, mira, el pago de Chile, como decimos, la ingratitud chilena, le regala una hacienda aquí en Ñuble, la de Cuchacucha, se la quitan después, en fin, y bueno, llega en 1950 a Chile, y muere, yo le pierdo la pista, hay pocos datos, lo ponen como después antagonista O'Higgins, también, mira, trabaja, se va exiliado, o más bien con la derrota de Rancagua, se va a la Argentina, y junto a San Martín, ¿no?, y a O'Higgins, preparan el Ejército Libertador en Mendoza, ¿no? Y él entra con San Martín y O'Higgins por el paso de Uspallata, y se produce la liberación definitiva de Chile en el 5 de abril famoso de 1818, ¿no? Ramón Freire era el brazo derecho de O'Higgins y de San Martín en esas instancias. Me parece muere de cáncer, ¿no?, en 1860 y tantos por ahí. Y 1851. 1850, allá, perfecto.
Y eso es lo que yo oficialmente se sabe de Ramón Freire. Tú debes completar lo que sigue. Salud por Ramón Freire Serrano. Ramón Saturnino Andrés Freire Serrano. Primero, él estaba estudiando en Perú y su padre y su hermano eran dueños de barco y tuvieron un naufragio frente a la costa de Colombia. Ellos hacían comercio. Y que se vino con su madre acá a Chile y parte de su familia se quedó en Perú y parte de la familia peruana en mi prima, nuestra amiga Carla Franchi, la mamá de la Carlita, es de los Freire que quedaron en Perú. Ya lo exiliaron a Tahití, porque pensaban que si lo exiliaban aquí a Juan Fernández, iban a venir su familia de Perú, que eran militares, a rescatarlo, porque lo querían mucho. Bueno, es un dato ahí, entre paréntesis. Cuando llegó a Chile, después que murió su padre, se metió en una cosa comercial, a hacer unos viajes de comercio en un barco, y se integró a los Dragones de la Frontera. Siendo muy joven, siendo... teniente, de hecho, llegó un barco a Concepción, en las cercanías de allá, un barco español, y junto a un teniente que se llama García, dijeron, y sin ninguna orden de nadie, fueron en bote hasta el barco de noche, subieron por el cordón del ancla y se tomaron el barco. Ellos dos contra todo, y fue la primera acción naval en la historia de Chile, fue la que hizo el teniente García y el teniente Freire. Ellos dos se tomaron un barco completo, y ahí empezó la leyenda. Que siguió después en Rancagua, cuando seguía siendo teniente, por eso que en Rancagua la plaza dice teniente Ramón Freire, porque era teniente en ese momento, y que fue en el momento en que habían un par de cientos de personas en la plaza de Rancagua, y por los cuatro costados había miles de realistas, que le dijeron, ya ganamos, ríndanse. Y fue a mitad del pueblo, no Higgins, el que dijo, no nos vamos a rendir. Y salieron disparando y pegando sablazos. Murieron algunos, claro que sí, pero salieron con tanta energía que lograron escapar y se fueron a Mendoza. Y allá se unieron a reagruparse con el ejército de San Martín. Esas son anécdotas que no se saben. Él fue el que logró que el desastre de Rancagua no fuera un desastre y que O'Higgins saliera vivo de ahí. No fue O'Higgins como sale la estatua, eso es falso. O sea, O'Higgins de hecho no tenía entrenamiento militar, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo otro interesante que no se cuenta como dato histórico es que la financiación del ejército argentino-chileno, porque nosotros no éramos un ejército chileno y un ejército argentino, éramos un conglomerado de argentino-chileno, que había gente de otras nacionalidades, había gente también de color, había negros en el ejército, había ciertamente mapuche y pehuenche. Y... Luego te voy a contar algo sobre Ramón Freire y los mapuche. Ya, bueno y la cosa es que dijeron, nosotros no tenemos una escuadra nacional, no tenemos una armada. Así que fue a Argentina, esto lo conté en el teatro hace poco, cuando estuve allá dando una charla, y fue a contratar pirata. Y contrató a William, también conocido como Guillermo Brown, y contrató a puros piratas ingleses y franceses y gente también argentina. Y con tres pequeños botes se vinieron a Chile y estuvieron pirateando en todas las costas de América, quitándole el oro a los españoles. Y con todo ese oro que juntaron como pirata, fueron y se lo entregaron a San Martín para ayudar a financiar el Ejército Libertador. O sea, consiguió dinero, hizo hartas cosas que la gente no tiene idea y por iniciativa propia, digamos. Oye, necesitamos dinero. ¿De dónde sacamos? Quitemos a los españoles. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a buscar unas piratas. Ellos tienen más experiencia, vamos. Y como él también venía de familia de marinos, su papá era marino, su hermano era marino, tenía experiencia. Y se dedicaron a eso, a piratear harto tiempo. Después de eso, San Martín le dio la orden de que entrara por un paso más al sur y que él se las arreglara y tenía que pasar por zona indígena y tenía que hacer que los indígenas se unieran a la causa. Y hizo todo eso. Fue, parlamentó con los indígenas. Bueno, finalmente, que ganaron las guerras, todas las batallas y todo, se enfrentó a un ejército chileno, contra el ejército chileno, el antiguo ejército glorioso, el que ganó todas las batallas, se enfrentó a un ejército financiado desde Londres, esa es la verdad. Y todas las espadas gloriosas, estas los asesinaron. Algunos no, porque eran demasiado como queridos por la gente, como este ancestro mío, y lo tiraron a la isla Juan Fernández.
de ahí lo tuvieron que sacar con un incendio porque se escapó junto a otro militar de apellido Puga. Ya. Y los quemaron para que salieran porque se escaparon y se lo llevaron a Tahití, donde allá conoció a la reina de la Polinesia. Y como él hablaba francés, hablaba inglés, mi tatarabuelo era políglota, bueno, tenía alta habilidad. Y bueno, terminó siendo el consejero de la reina y sí, fue el amor de la reina Pomares, se dice que por ahí tuvieron un Oye, como descendiente. tal cual como Francisco de Miranda, ¿no? El venezolano, Sí, claro. maestro de Bolívar, ¿no? Fue amante, ¿no? De la zarina, la zarina de Rusia, ¿no? El nombre famoso, la famosa zarina, la esposa de Pedro el Grande, la zarina, se me escapa el nombre, muy parecido. Mira, también tiene alcances los ribetes de Popeya de Ramón Freire, muy semejante a los de Manuel Rodríguez, ¿no? Intrépido, audaz, ¿no? Para misiones especiales, lo encomendaban, tenía, era un tipo con agallas, ¿no? Con profundas. Rodríguez, Carrera, Freire tenían entrenamiento militar. O'Higgins no. De hecho, O'Higgins trató de heredar todos los cargos de su padre como virrey y donde no pudo heredar, abolió todos los títulos de nobleza. Hay una Claro. historia no contada y hay una historia extraña ahí. Y de Así hecho, es. las batallas que ganó mi tatarabuelo, como el caso del el famoso desastre de Rancagua que ponen como O'Higgins el gran líder, eso es falso. Eso Y no la batalla existió. del Roble y del Quilo, donde te hablaba recién, que tuve las balas que disparó tu tatarabuelo ahí ayer, en la misma, en mi mano, en un museo. Lo otro que dicen que finalmente todo esto terminó el 5 de abril con la batalla de Maipú, eso es mentira. La batalla de Totalmente de Maipú acuerdo. sí, hay peleas por afuera, pero mi tatarabuelo, pero varios. Pero O'Higgins no peleó ahí. De hecho, llegó después y llegó con su brazo y dijo: No, es que yo estaba enfermo. Y la batalla siguió, ¿sabes? Aquí cerca de mi casa, en Los Espejos. Ahí Sí. terminó, en la parte de Santiago, porque finalmente terminó en el año 1826 con la toma en Pudeto en Chiloé. Que Claro, también fue y fue la comandado. Y fue comisionado el mismo Ramón Freire. O sea, Chiloé fue chileno finalmente, porque fue el último reducto realista español, Chiloé, en 1820 y tanto, 26 creo, ¿no? 26. Y por, 26, porque Ramón Freire dejó la presidencia, el cargo por un tiempo, renunció y fue a a rescatar Chiloé, y después cuando vuelve a Santiago le ofrecen de nuevo, siga como presidente de la República, ¿no? Hizo varias Sí. misiones así, Ramón Freire. Mira, antes había hecho, lo mandaron aquí a Ñuble para perseguir a los Pincheira y a Benavides, ¿no? Redujo a Benavides, hizo lo mismo, ordenó el país, se fue a Santiago y de nuevo le pidieron que siguiera siendo presidente de la República de Chile. Entonces, el personajazo olvidado de la historia de Chile es Ramón Freire Serrano. Sí, bueno, han salido varios libros que lo han reivindicado. De hecho, Gabriel Salazar habla que fue el único general democrático y patriota que hemos tenido. Lo mismo dicen varios otros, también el denostado últimamente, Baradit, también dice lo mismo. Y lo llama el dragón de la patria porque perteneció a una orden militar internacional que se llama Los Dragones. En fin, hay harto que contar ahí de historia oculta, de historia olvidada, chileno y también chileno-argentino. Bueno, y ahí también se encontró con tus ancestros, pues, amigo. Así es, mira, allá voy. Mira, Ramón Freire tiene también, entre otras de las glorias que tiene Ramón Freire, es que fue el primero y el último presidente de la República, ya no era director supremo, era ya presidente de la República, que planificó, organizó y gestó el último tratado o parlamento con los mapuche, ¿no? Al sur del Biobío, o sea, con todas las comunidades indígenas, porque Chile llegaba, ¿no? En la época de la colonia y en la época realista del rey de España, llegaba hasta el Biobío, ¿no? Entre el Biobío y el Toltén, o el Cautín, ¿no? Esos dos ríos, era territorio mapuche, territorio araucano, decía la nación araucana, así la respetó España, ¿no? Entonces llega la independencia y O'Higgins, junto con Freire, deciden, ¿no es cierto?, respetar ese tratado y organizan otro, pero el gran organizador ya no estaba O'Higgins, el último parlamento o coyautún, como se llama en lengua mapuche, entre los caciques del sur del Biobío, lo organiza y lo dirige, lo planifica Ramón Freire como presidente de la República.
hacen este parlamento, se les llamaba, ¿no? Con más de 150 caciques y loncos en un lugar que se llama Tapihue, cerca de Yumbel, 1825, estamos hablando de 1825, y allí, mira, él hace firma un tratado en donde se reconocen los límites del Biobío, entre el Biobío y el Cautín, para la nación mapuche, y se promete mutuamente respetarse, ayudarse en casos de guerra, se prometen, no sé, extraditar a los bandoleros que pasaran el Biobío y mandarlos de vuelta a las cárceles chilenas, se comprometen a tener pase libre a algunos comerciantes por el territorio, en fin, hacen un tratado entre dos naciones. Pero eso, mira, no se cumple después. Después se hace caso omiso al Parlamento de Tapihue. Entonces, mira, el gran mérito quizás de Freire, hoy día que hay que rescatar, se van a cumplir 100 años del último Parlamento que celebró, el último y el único Parlamento que celebrado en la nación chilena con la nación mapuche, fue ese año, gracias a Ramón Freire, el año 1825, ante el que dirigía un poco, hacía más de cabeza, era Mariluán, ¿no? El cacique Mariluán, ahí en Tapihue. Y Ramón Freire garantizó eso, pero después no le garantizó, ya lo sacan de la como pipiolo cuando pierde el Lircay, hacen caso omiso a los tratados, a los parlamentos, a los acuerdos con los indígenas. Con el general Prieto. Exactamente. Mire, cuenta la historia que se hizo una ceremonia muy simbólica. Ramón Freire quiebra como un símbolo de paz y de unión de ese parlamento, quiebra una espada y los más de 100 caciques mapuches quiebran sus lanzas y las depositan al pie de un canelo, ¿no? Así se firmó el reconocimiento, ¿no? de la nación mapuche, de la nación araucana, con Ramón Freire. Y nunca más ningún presidente reconoció eso, al contrario, después el parlamento votó para invadir la Araucanía. Y mira, y quiero terminar esta parte diciendo que, y eso es el absurdo chileno, mira, hace más de 50 años que podría haberse dado desde que llegó la democracia a Chile, después de Pinochet, ¿qué costaba que un presidente, Elwin, Lagos, La Bachelet, Piñera, ¿no es cierto? O cualquiera de los presidentes que tuvieron muchos de ellos dos veces, podría haber ido a la Araucanía y haber gobernado desde allá un par de semanas para solucionar definitivamente, ¿no es cierto?, el conflicto y el reconocimiento y la restitución de la dignidad mapuche, y ninguno de los presidentes en democracia, y ese es el escándalo, y por eso que yo entiendo al mundo mapuche, aunque no comparto la estrategia radicalizada de muchos de ellos, no comparto esa estrategia tan extremas, entiendo, ¿no?, la desazón, la rabia, la frustración, porque ni siquiera en esta época nadie de los presidentes de democracia ha hecho lo que hizo Ramón Freire, ¿no?, organizar un parlamento, una organización definitiva para darle solución al tema de la nación mapuche y sus derechos, ¿no? Entonces, por eso que Ramón Freire en 2 años más debe ser, va a ser recordado, pero ojalá que algún presidente de Chile, o mujer u hombre, tenga, no sé, con los suficientes, como dicen en México, huevos y decisión, visión y audacia política para hacer un nuevo parlamento de Tapihue, ¿no? Como lo hizo Ramón Freire en 1825. Los problemas que tenemos en la Araucanía es porque no se hizo nada más después. Se desconoció lo que hizo Freire y estamos como estamos hoy día. Y fíjate un dato interesante que me llegó a través del tataranieto de José Miguel Carrera, que lo he mostrado en alguno de mis videos, que es un mapa inglés de 1851, cuando murió mi tatarabuelo murió en los brazos de su mejor amigo, que era el general Las Heras, el general argentino Las Heras. Yo tengo muy buena onda con... Sí, estuve en Maipú. Sí, porque estaba casado con una chilena. Bien. Bueno, en 1851 se le ocurrió editar a los ingleses un mapa, a los ingleses un mapa, donde se muestra la Patagonia desde el lado chileno a la altura de Valdivia, lo mismo a la altura de Argentina para allá, todo ese cono sur. ¿Sí? Ya no se llama ni Chile ni Argentina, se llama Patagonia. Ellos ya habían decidido desde antes que ese pedazo va a ser ni chileno ni argentino.
Y de hecho, al lado de ese mapa, que lo pueden buscar, lo subí para descargar gratis en uno de mis sitios, salen las Islas Malvinas, Argentina. Las Malvinas son argentinas, pero salen como Falkland, en 1851. O sea, ya habían planes de estas logias que manejaban a nuestros ancestros como títeres para hacer otro mapa. Y de hecho, algo de eso está pasando ahora. Te recuerdo que los mapuches de Argentina tienen una representación en el Parlamento en Bristol, en Inglaterra, tienen una oficina, financiados todos por capitales ingleses. Los mapuches chilenos, y muchos chilenos, tienen idea de lo que estoy hablando. Pero hay intereses extranjeros en la zona más rica de la Tierra, porque te recuerdo que toda la Patagonia es exactamente igual a Europa. No está en el mismo paralelo, pero contrario. Igual a Europa, pero hace 10.000 años atrás. Está absolutamente virgen y despoblada y llena de riquezas minerales y agua, y en caso de guerra nuclear, la corriente del Niño y las corrientes aéreas que fluyen desde allá para acá auguran que ahí no pasaría nada, que sería súper seguro en caso de contaminación global generalizada. Mira, no es ni tanto aquí en Chile que los mapuches chilenos no sepan nada de esto. ¿Sabes por qué? Porque a mí me preocupó mucho, me llamó mucho la atención dos detalles. La presidenta de la Convención Constituyente, ¿no? Elisa Loncón, mapuche, mujer mapuche, primera vez que una mujer lidera una convención constituyente en Chile, y además primera mapuche, ¿no? Todo estaba muy bien, ¿no es cierto? Yo la conozco, aplaudimos cuando, por lo simbólico que era que por fin llegaban, ¿no es cierto?, aires especiales de unidad a la nación chilena y de integración fluida y reconocimiento sobre todo al pueblo mapuche. Pero a mí me dio muy mala espina cuando ella y su vicepresidente aceptaron y se sentaron en varias reuniones de asesoría, pidieron asesoría a la ONU, o la ONU les ofreció y ellos se sentaron sin mayores inconvenientes. ¿En qué consistió esa asesoría? ¿No? Ahí viene, ¿no es cierto?, la gran pregunta. ¿Por qué la ONU tenía que estar asesorando a los convencionales chilenos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo otro que también me llamó demasiado la atención es que en una entrevista que le hacen al más radical líder mapuche hoy día, ¿no es cierto?, que está hoy día preso, pero y que estaba preso en varios gobiernos, y que es cabeza de la CAM, ¿no?, Héctor Yaitul, ¿no?, me llamó la atención en una entrevista que le hace The Clinic, le preguntan, ¿usted aceptaría ayuda de la ONU si para la causa? Y él dijo muy, muy espontáneamente, ¿por qué no? No sé, ¿por qué no podría yo aceptar ayuda de la ONU? Entonces, la ONU está empezando a meterse también profundamente en este territorio del sur, y eso, oye, nos está alejando mucho de la autonomía verdadera, ¿no? Aquí hay intereses, como tú bien sabes, y lo has dicho muchas veces, intereses macro regionales, muy distintos a los intereses autonómicos de libertad verdadera para el mundo mapuche o el mundo chileno, ¿no? Los descendientes, ¿no? Estamos realmente en una zona de experimentación total, experimentación política, biológica, tú sabes muy bien también, etcétera, ¿no? Sí, y es porque hay varios motivos para que así sea. Si tú miras nuestro país y lo pones en Europa, es casi del porte de Europa. De hecho, para ellos ir de Francia a Inglaterra, o qué sé yo, a Holanda, que parecieran que fueron grandes distancias, es como ir de aquí a tu casa, o ir de aquí a Rancagua. Nuestro país tiene todos los climas. Por lo tanto, hay distintos caracteres, tipología, fenotipos de seres humanos. Entonces aquí, aparte de probarse el sistema económico que inventó Milton Friedman se aprobó primero aquí, después en Inglaterra. Aparte de probar política, sistema económico, también tecnología. La tecnología celular se aprobó aquí primero, la tecnología de usar tag, de dolarizar, de cobrar dinero por circular por nuestras calles, que ahora ya se hace en Argentina. Somos un laboratorio porque se presta nuestra variedad étnica para aquello. Hay gente muy europea en las ciertas zonas de Santiago, todos sabemos. Hay gente muy distinta en el norte a la que está en el sur. Se presta para hacer distintos tipos de experimentos. Pero aparte de eso, estamos en una de las tierras más ricas del mundo. De aquí sale el 50% de cobre de todo el planeta. Sale desde Chile, el 50%. Es muchísima riqueza. Entonces es difícil que nos dejen con una autonomía para poder autogobernarnos. Lo que hicieron con nuestros ancestros, Manuel Rodríguez, José Carrera, mi tatarabuelo,
Ya déjenlos que peleen nomás, que saquen a los españoles, listo, ya sáquenlos, sáquenlos. Y pasamos de ser una colonia o provincia abierta española a ser una colonia encubierta inglesa. ¿Eh? Esa es la verdad. Todo, la verdad, todo aquí. De hecho, mi abuelo, que es parte de la historia posterior, 1891, fue el guardaespaldas de Balmaceda, el presidente chileno que se enfrentó a los poderes ingleses por el oro blanco de la salitrera. Y ya en ese momento el peso de las empresas inglesas ya tenía comprada la prensa. De hecho, toda la prensa se le volvió en contra, el Congreso estaba financiado por capitales extranjeros, en fin. Vivimos en un país rico, y eso parece que es un pecado en este mundo. Es como tener una esposa de preciosa en un barrio de delincuentes, que todos la van a querer poseer y la desean. Es lo mismo. Hay delincuentes internacionales que se aprovechan de nuestras naciones jóvenes para seguir poniéndonos el pie encima y controlándonos. Y no estoy hablando del capitalismo de derecha, estoy hablando de derecha e izquierda. Ahora la bota de los chinos o de los banqueros internacionales a través de China ya están pisando fuerte en nuestros países. Te recuerdo que la base militar más grande del mundo está en China, este es Neuquén. O sea, en Argentina. Es China. Neuquén, ¿no? ¿Por qué una base china militar ahí? Bueno, porque abramos los ojos. Pasó una flota china de como 400 barcos haciendo pesca en aguas internacionales y rodeados de barcos militares chinos. ¿Quién va a enfrentar eso? Se dice que el ejército chino, de armar a la gente que está en reserva, que son como lo hacen, no sé, Israel, que a veces una persona civil también tiene entrenamiento militar, el ejército chino podría llegar a ser 200 millones. 200 millones. ¿Cómo enfrentar una fuerza así? Fíjate que los chinos, los que hicieron esta base acá en el sur, dicen que hicieron un sol artificial. Un sol artificial. Y lo prendieron. Que generaba no sé cuántos grados de calor. Y yo decía, ¿cómo pueden generar tantos grados de calor si ningún metal resiste esa cantidad de grados de calor? Hicieron un sol artificial, una luna artificial. Dice que fueron a la luna en el año 2014 con su expedición que se llama Conejo de Jade. Estamos frente a un poder internacional, aparentemente con un rostro distinto, con los ojos rasgados, pero detrás de ellos están los mismos poderes que hicieron que nuestros ancestros los asesinaran o los exiliaran. Somos países ricos, no nos quieren aquí, no quieren que seamos, que tengamos patria, no quieren que... Ahora querían sacarnos la canción nacional, querían sacarnos nuestra bandera. Hicieron unos actos horribles con nuestra bandera esta gente que quería cambiar la constitución y hacerla asesorada por la ONU. Ese nivel de gente nos gobierna porque detrás de ellos hay un poder omnímodo, enorme, que ha estado siempre ahí. Va cambiando de cara, va cambiando de intensidad, va cambiando de color político, derecha o izquierda. Pero derecha e izquierda son dos pedales de la misma bicicleta. Eso es lo que está pasando con nuestros países. Así es. Oye, mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, detalles como esto. Como nunca Chile hace en los últimos 35 años se ha hablado, los gobiernos de la concertación democrática, alcanzó un nivel de desarrollo, no sé, que estuvo a punto, y pues siempre se hablaba de estar a punto de ser un país desarrollado con un ingreso per cápita más alto que el de Portugal. ¿Por qué, curiosamente, Chile sigue dependiendo hasta el día de hoy de una sola carretera de dos pistas por lado, ¿no? ¿Por qué no otras pistas? ¿Por qué nadie ha querido restaurar el ferrocarril? ¿Por qué nadie ha querido construir otras carreteras? Entonces, es tan fácil cortar Chile en cualquier parte, ¿no? Y aquí yo veo mano negra, intereses, conviene de que sea así. En fin, hay, mira, y olvidándose, ya que un poco para reivindicar a O'Higgins, ¿eh? O'Higgins también, el gran padre de la patria, que dicho sea de paso, fue un guacho, se nos olvida, ¿no es cierto?, que el padre de la patria fue un guacho que no tuvo padre físico, digamos, por mucho tiempo, y así como todo, como la primera generación de chilenos, los guachos, se llenó de guachos, dicen los cronistas, cuando llegan los españoles al Mapocho, y la primera generación, al cabo de los primeros 10 años, los cronistas dicen, el río se llenaba en las riberas y las chacras de Ñuñoa y otras partes de Santiago, eran mestizos. O sea, se nos olvidó que nuestra nación es profundamente mestiza. Bueno, el guacho Riquelme le decía, no sé, a O'Higgins, antes de ser Bernardo O'Higgins y ser reconocido por su padre. Mira, se nos olvida que Bernardo O'Higgins
fue también el primero y el último presidente de la República que aprendió Mapuzungún, ¿no? El primero y el último. Lo aprendió en la Hacienda Las Canteras, aquí en Los Ángeles, en la cordillera, entre los pehuenches. Gesto que ningún presidente arribista, ¿no?, de la aristocracia santiaguina del Barrio Alto se dignó seguir el ejemplo, porque era un provinciano, ¿no? Yo creo que O'Higgins y Freire fueron los últimos provincianos. Freire es de Concepción, básicamente, ahí se forma, aunque haya nacido en Santiago, ¿no? Pero aquí también hay un elitismo enorme que conspiró para derrocar y para desprestigiar también a O'Higgins. Y se nos olvida, mira, yo leí cuando O'Higgins va con San Martín y está en el Perú en la expedición libertadora para dar el golpe de gracia a los españoles en el Perú, él desde allá le envía una carta a los chilenos y él dice que él sueña y propone, les propone a las nuevas autoridades que gobernaban América, les propone que Chile podría ser el reino de la justicia y de la libertad, y que propone traer a más, mira lo interesante, gente, inmigrantes irlandeses, porque él tenía sangre irlandesa, yo que ya quiero llegar al tema irlandés, para hacer de Chile, ¿no?, el sueño de los irlandeses de antaño, dice la carta, estamos hablando del rey Arturo, y hacer de Chile el reino de la justicia y de la libertad humana, ¿no? Por supuesto que esa carta no la tomaron en cuenta lo que proponía O'Higgins. Y O'Higgins muere, ¿te recuerdas la última palabra que sale de los labios moribundo en Montalbán, en Lima, O'Higgins? La última Magallanes. Palabra que se escucha, Magallanes, ¿no? La visión, ¿no es cierto?, estratégica de este Chile largo, que no podía sino continuar hasta Magallanes. Y eso es que hoy día, pienso yo, todo patriota chileno debe reivindicar. Que no nos corten el país, ¿no es cierto? Que llegue, ¿no es cierto?, porque es una entrada al mundo del cono sur, a la tierra hueca, ¿no?, al mundo mítico, por señalar algo. Magallanes es un nombre, ¿no es cierto?, de la tierra mítica, está ahí muy cerca. Y, en fin, hay un legado que hay que defender, ¿no?, y que tenemos que reapropiarnos. Un legado patriota. Sí. Tú hablaste del tren. En la época de nuestros abuelos había un tren que llegaba desde Puerto Montt hasta La Paz, en Bolivia. Y había un tren que salía de aquí y que coordinaba y llegaba hasta Buenos Aires. Así es. ¿Por qué no podemos tener un tren? Porque el tren es justamente para vertebrar un país. Y como tú bien señalaste, no nos quieren vertebrados. Nos quieren que la persona esté en Santiago. Yo antes tomaba un tren con 12 años, 12, y estaba mañana en Puerto Montt, 1000 kilómetros al sur. Es casi como cruzar toda Europa en un tren. Claro. 1500, porque no nos quieren libres e independientes, nos quieren totalmente dependientes de los precios que ellos manejan. Al cortar el tren sale el gremio de los camioneros, controlando el precio del petróleo, controláis todo. Eso claro. Es, no nos quieren libres e independientes, y ese es todo el asunto. Yo era que estuve en Argentina, fíjate que todavía estuve con un taxista, Pablo Piñeiro, y me hablaba que allá la universidad todavía es gratis. Claro, la única forma de entrar es que tenés que dar un examen y tenés que hacerlo bien, si la universidad no es para todas las personas. Es mucho más entretenido a veces hacer una cosa técnica o un oficio agrícola, cada uno es lo suyo, si somos todos distintos. Pero gracias a eso, por ejemplo, las personas en una época hicieron de Argentina un país absolutamente desarrollado. Te recuerdo que en 1951 Perón habló de que habían logrado la fusión nuclear, no es lo mismo que la fisión. La fusión es una especie de energía libre a partir de los átomos, y hubo toda una pelea ahí porque lo hicieron con científicos alemanes que se trajeron de la guerra, y después dijeron no, que eso había sido mentira, que no lo hicieron, y resulta que sí lo hicieron a tal nivel que incluso su aviación, la aviación argentina, logró hacer un avión a reacción, no con él, si eso que tiene el chorro para atrás, había unos chorros, lo decíamos de los niños. El primero de América. Y tuvo que salir un tipo como Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, lo mismo del mapa, del sur y todo. De nuevo, lo mismo que finalmente. De nuevo los ingleses. Sí.
tuvo que salir públicamente a decir que no iba a permitir que Argentina fuera un país desarrollado. Lo dijo públicamente, no lo voy a permitir. Ese nivel de desparpajo. ¿Por qué? Porque tenemos para ser países desarrollados. Mira, Uruguay, que uno ve como Uruguay el país más chiquitito de Sudamérica, ¿no? Uruguay es mucho más grande que Inglaterra, ¿sabías tú? Uruguay es mucho más grande que Inglaterra. Impresionante, impresionante, impresionante. Y eso me recuerda mucho una declaración, no hace mucho, hace poquitos años, de Netanyahu, ¿no? El primer ministro israelí, sí, que no voy a permitir que ningún país árabe sea desarrollado, ¿no? Por seguridad nacional, ¿no? Muy parecido a lo que dijo Winston Churchill de Argentina, ¿no? Bueno, son los mismos linajes, la verdad, sin anestesia, son los mismos linajes, punto. Por eso que la piedra de Jacob, el trono de Inglaterra y todo. Es verdad. Volviendo al tema irlandés, como esta conversación dijimos que iba a ser de los héroes familiares, mira, yo quiero hablar de un héroe familiar. Mira, de un pariente de mi madre. Mira, yo soy por el lado Mora yo soy Penrose, pero el pirata Penrose es un pirata, soy descendiente de un pirata. Freire salió y se hizo amigo de los piratas y para financiar, ¿no es cierto? Así que no, se está repitiendo la historia. Mira, el pirata Penrose, el primer Penrose que llega a Chile fue un pirata irlandés que en 1620 llega a las costas de Penco y lo detiene la corona española, ¿no? Porque es un barco pirata. Y son cinco irlandeses, y Penrose astutamente se declara católico, ¿no? Le perdonan la vida, pero no le creen mucho, le perdonan la vida porque sus cuatro compañeros los mandan a la Inquisición a Lima y desaparecen allí, ¿no? Ya no hay rastro más y seguramente lo justician. Pero le pusieron una condición: mira, te vamos a creer hasta por ahí nomás que te vuelves católico, pero te ponemos como condición nunca más volver al mar. Y le exigen que se montañe, y dice Vicuña Mackenna, dato sacado de Vicuña Mackenna, el gran historiador, que este pirata Penrose se adentra por las montañas de Chillán hacia los bosques de Coihueco, ¿no? En una zona que ya conocerás tú, que se llama Los Pellines. Exactamente, y ahí este pirata funda un clan de Penrose con mujeres indígenas pehuenches, ¿no? Mapuche pehuenches, ya en 1600, y ahí viene todo el mestizaje nuestro, entre otras cosas, como ocurre con tantas familias. Y lo interesante que de ese linaje de los Penrose surge, mira, un héroe chileno, que fue un hombre que el ejército rinde honores, porque es la gran figura de la toma del Morro de Arica, ¿no? No fue Pedro Lagos, fue el general que se lleva los honores, pero Pedro Lagos estaba en su cámara de general, no sé, dirigiendo la guerra, supuestamente en algún barco por ahí, ¿no? Pero José San Martín Penrose, de él estamos hablando, ¿no? Él fue el comandante, lidera la toma y a corvo limpio suben en la noche, ¿no es cierto?, agazapados, a tomarse el morro, y como iba en la delantera, él iba de esos jefes que da la cara, que pone el pecho a la pala, y por supuesto fue el primero que fue que cayó, ¿no es cierto?, abatido por el fuego enemigo, el fuego peruano, y coloca la bandera, ¿no? Y cae después de colocar la bandera, y después toda la tropa chilena se abalanza con los que estaban defendiendo el morro. Entonces, el gran héroe de la toma del Morro de Arica fue José San Martín Penrose, descendiente de este pirata, y que fue tío abuelo de mi madre, ¿no? Y aquí en este pueblo, en Coihueco, hay una estatua del comandante José San Martín Penrose, y en Arica también hay un regimiento, por supuesto, que se llama José San Martín Penrose. Y otro dato más, mira, el abuelo de José San Martín Penrose era Julián San Martín, ¿no? ¿Y quién fue Julián San Martín? Fue un realista, fue el último realista de la zona de Chillán, que fue abatido por Ramón Freire junto con Benavides, porque en Chillán se decía, dice Vicuña Mackenna, era la ciudad más goda de la República, más española. Entonces, Pablo San Martín fue el abuelo de José San Martín Penrose, abatido por Ramón Freire, por el
por el patriota, ¿no es cierto? Y ahí termina finalmente la resistencia española en Chillán y en esta zona de Coihueco. Así que estamos más unidos por la historia, Ramón, que lo que tú imaginabas. ¡Salud por eso! Por los piratas. Salud, y por los piratas. Oye, y por, sí. Por los irlandeses. Oye, y estos últimos minutos, háblanos de tu abuelo Lonco, de tu ancestro. Mira, estrictamente hablando, no, es que este el ancestro Ayat, por el lado mora, mira, se supone que fue Lonco por lo respetado que era, pero no tengo, porque no hay antecedentes, ¿no? Mira, el único antecedente que yo descubrí fue, y lo voy a contar porque es el típico caso de cómo se forma el mestizaje chileno, ¿no? El 95% de la población chilena es mestiza, es de origen mapuche y español, o mapuche, o en este caso también puede ser irlandés, como fue O'Higgins, ¿no? También tiene sangre irlandesa, porque es evidente, ¿no? Bueno, mira, hace unos 40 años atrás, cuando yo empezaba la investigación sobre la cultura indígena, atraído quizás por este impulso atávico de la sangre, antes que se destruyera el Museo Regional de los Franciscanos en Chillán, yo encuentro una partida de bautismo, ¿no?, muy interesante, que decía así, mira, decía, hoy 25 de febrero de 1878, algo así, ¿no? La última fecha no me acuerdo, la tengo anotada por ahí. Escribí un cura, ¿no? Puse óleo y crisma a los últimos mapuches pehuenches, entre esos al hijo del Lonco, mira, y aquí viene, entre esos al hijo del cacique, no hablaba del Lonco, del cacique, y la mayoría, ¿no?, eligió como nombre de cristiano, porque si eran bautizados, había que poner nombre de cristiano, ¿no? Perdieron el nombre mapuche, y la mayoría adoptó el nombre de mi nombre o el nombre de mi santo patrono. Firmaba, ¿no?, Wenceslao Antonio Mora. La mayoría de los niños, ¿no?, de los cuatro que, niños que creo que eran cuatro, le pusieron nombre, o el nombre de mi patrono o mi nombre, Wenceslao Antonio Mora. Y curiosamente, mi abuelo, le decían viejo pehuenche, ¿no?, y se llamaba Wenceslao Mora, ¿no?, hijo de Lonco, ¿no? Entonces, ahí, ese es el dato que tengo. que me vincula con el mundo mapuche profundamente, ¿no? Y así, mira, así se ocurrió con el mundo mapuche pehuenche, y así ocurrió, sí, con toda el mestizaje chileno. Todos los chilenos somos hijos de español y de indígena, ¿no? Ya sea porque, mira, porque cuando tenían, como eran la primera generación, eran huachos, pero lo que sí, y eran huachos porque no podían los españoles casarse con la iglesia, con mujeres indígenas, porque estaban casados en España, ¿no? Empezando por Pedro de Valdivia, ¿no?, el conquistador, ¿no? Por eso que siempre estuvo amancebado nomás con Inés de Suárez. Como había que bautizarlo, porque esa era la visión de los españoles, bautizar para Cristo a los nuevos conversos, los bautizaban, perdían inmediatamente el nombre indígena y le colocaban el nombre del cura o el nombre del señor, del encomendero, o el nombre del hacendado, ¿no?, o el nombre del capitán, ¿no es cierto?, que nos reducía en la partida de bautismo. Y por eso los chilenos, ¿no?, tenemos apellidos españoles sin conocer el antiguo nombre indígena. Y ese es el 94% de los casos chilenos, ¿no? ¡Wow! Un dato importante. ¡Qué interesante! ¿Mm? Oye, se nos ha ido el tiempo, amigo. Fantástico. Estamos ya en la hora. Ha sido muy interesante y revelador. Bueno, y saber que también tuviste en centros pirata, y pirata irlandés. También. Centro, ¡qué maravilloso! Así es. Si no es casualidad que estemos aquí. El único problema es que me faltaron los ojos azules de los Freire. Ese es mi problema. Bueno. Bien, amigo. Oye, bueno, ha sido un agrado compartir este 18 de septiembre contigo. Y oye, ¿siguen tus cursos todavía de ontología de los días lunes? Ah, claro, mira, mañana, aunque sea 19, tenemos igual un taller, y se renuevan las inscripciones, y se abren las inscripciones a fin de mes, ¿no?, para el mes siguiente, para octubre. Así es que ya, gustoso aquel que quiera redimir su parte interna. Voy a decir tu mail.
nexo muy bien. Arroba sileymora.com, siley con z y al final, punto com, no punto cl. Bien, pues amigo, ha sido un agrado compartir este 17 contigo, el último brindis. Sí, ahora sí que me como la empanada, ¿no? Bien, amigo, nos vemos pronto. Un abrazo, saludos a Virgen. Un gran abrazo. Gracias.